es el video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Ale Tirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Ivette Flores y ahora sí que ruede el video en este universo de cracks. ¡Bam! ¡Perfecto! Que sí, hermanito, tenía que ser él quien más. Así, Lionel Andrés Messi Cucitini salvó el día de ayer al Inter Miami de una derrota segura. Y bueno, creo que hasta merecida, ya que el gol de Messi les dio el empate 1-1 frente a Los Ángeles Galaxy en la segunda fecha de la MLS Major League Soccer 2024. Que sí, crack, todos esperaban ver a Messi en el duelo del Inter versus el Galaxy, pero el protagonista de la primera mitad fue sin dudas otro ex-barcelonista, Riqui Puig. El 10 de los blancos se lució con muchas jugadas y mucho peligro, y hasta tuvo un penal antes de los 20 minutos por una falta infantil de Sergio Busquets. No obstante, Riqui Puig no contaba con que Callender, el portero del Inter Miami, iba a recibir órdenes de Messi de volar hacia el palo derecho, adivinando la esquina del catalán y desviándole el remate, dejándole al Galaxy sin el gol, que bueno, lo merecía. Aquí podemos ver el momento donde Messi le dice al portero, lánzate a ese lado, él obedece al dios y le tapa el tiro a Riqui Puig. Y sí, recordemos que Messi fue compañero de Riqui Puig en el Barcelona, lo conoce perfectamente, sabía cómo iba a patear, lo conoce a este muchachito. Para que vean, cracks, que Lionel Messi no es solo técnica tiki-taka, sino también inteligencia en el juego. Pero bueno, merecidamente el Galaxy se puso en ventaja con este gol. Ayayay, la defensa del Inter Miami, una lagrimita. Te lo digo y tú debes de saberlo, qué defensa pésima la del Miami. Pues bueno, mi parce, mi cuate, mi brother, los de Gerardo el Tata Martino aprovecharon el tramo final jugar con uno más por la expulsión de un jugador del Galaxy, y allí pudieron igualar en el marcador. Minuto 92, así un tanto del dios del astro del fútbol Messi, del que todos esperaban. Y aunque si bien el equipo de la ciudad de Los Ángeles fue superior en la mayor parte del encuentro, pero no pudieron anotar más de una vez al arco defendido por Drake Callender. No fue un buen partido para el Miami, merecieron perder, sí, pero así es el fútbol, bro. Pues bueno, cracks, parecía que el triunfo era asegurado para el Galaxy, lo merecía y era más, pero a los 88 minutos, repito, sucedió algo fuera del libreto. Expulsión de Delgado por doble amarilla, esto dejó al Galaxy con uno menos y una chance para que el Miami se acerque más y más, y bueno, así fue. Messi y Jordi Alba sacaron los recuerdos de aquel Barcelona glorioso, armaron una jugada genial, como en sus mejores años en el cuadro culé, y Messi la remató. Tiki taka, yo te la doy, tú me la regresas, una pared extraordinaria, aquí podemos ver, todo el estadio quedó paralizado. Y boom, gol de Messi, un lejano 1-1, ahora era realidad, el árbitro había dado 7 minutos y el gol fue a las 92, por lo cual quedaba algo de ilusión, pero no, al final fue empate que le supo mucho al Inter y poco a Los Ángeles Galaxy, mire. Y bueno, mi parce, mi cuate, mi brother, en la noche del domingo ante más de 27.000 espectadores en el estadio Dignity Health Sports Park. En la ciudad de Los Ángeles sucedió algo a los 34 minutos, sí, uno de los momentos del partido después de una falta en la mitad de la cancha, Edwin Cerrillo, un estadounidense de ascendencia mexicana, empezó a discutir con Lionel Messi. Aquí podemos ver el momento, Lionel Messi va y busca al muchachito de 23 años, el mediocampista del Galaxy. Se terminó peleando con el capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022. Este muchacho Cerrillo, número 20 del Galaxy, tenía la ardua labor, la ardua tarea de perseguir a Messi a todos lados, ser su sombra en el partido.
Y bien, lo que sucedió fue que Messi, al minuto 33, le cometió una fuerte falta por detrás a Josep Pencio, lo cual generó reclamos mutuos en la cancha. Cerrillo le dijo algo a Messi, Messi siguió buscándolo, siguió provocándolo. Aquí podemos ver cuando Messi se le acerca. Se pecharon, se encararon, le dice: ¿Qué querés? Dime, ¿qué querés? Un cara a cara fuerte entre Messi y el muchachito. Esto pronto escaló y aparecieron los guardaespaldas de Lionel, Luis Suárez y Sergio Busquets. Sí, los escuderos de la pulga. Aparecieron para tranquilizar los ánimos, pero también para acosar y empujar al joven medio de contención procedente del Dallas. Pero bueno, Cerrillo no se dejó intimidar, siguió intercambio de palabras con Messi, luego sonrió cuando el 10 argentino le decía algo presumiblemente no muy elegante. Y no dio un paso atrás ante los múltiples empujones de Lucho. Estaba firme, estaba determinante este chico. Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que lo primero que me dijo ni lo entendí, ni se me grabó. Él lo estaba diciendo en serio y en ese momento sabía que necesitaba tener calma yo, porque era temprano en el partido. Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza y como con cualquiera, no me iba a quedar callado. Y cuando vinieron Suárez y Busquets a defenderlo, bueno, es bonito pero es parte del fútbol y en ese momento era cuando tenía que tener calma. Y la verdad te lo digo, crack, este muchacho Cerrillo no tuvo la intención de ser protagonista, de ir a buscar a pelear con Messi para coger fama mundial, no. Incluso Cerrillo prefirió no revelar ante los reporteros lo que le dijo a Messi durante el fafarracho. Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado yo, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo. Que sí, hermanito, esto fue el Fifirrafe, el quilombo que casi se forma entre Messi y este muchacho Cerrillo.